es Valentina Cuarta Fuentes de Primero A y Administrativo y voy a explicar cómo crear una carpeta en File Explorer con la foto 2 con el método 2. Esta es la foto 2 y el método 2 sería con la carpetita de aquí arriba, haciendo clic aquí. Y en este caso tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 carpetas principales, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Y les voy a poner el nombre a cada una. Voy a hacer clic aquí donde pone Rename para ponerle el nombre a cada una. Rename. En este caso le voy a poner el nombre. Voy a hacer lo mismo con esta y con todas las demás. En este caso, personal y en esta también vamos a renombrarlo. Y ahora me dice que en la segunda carpeta principal, es decir, en esta hay dos subcarpetas. Pues voy a hacer doble clic aquí y voy a hacer 1 y 2. Y les voy a dar a rename. Y voy a poner el nombre estándar. Y la siguiente. Rename. Y ya estaría. Ahora si me meto en documentos, voy a tener 5 carpetas principales, 1, 2, 3, 4, 5 y 2 subcarpetas en Financial Management. 2 subcarpetas. Y hasta aquí este video tutorial.